Es un proyecto que surge hace bastante tiempo desde la Cámara Industrial de Metalúrgicos, que lamentablemente no lo podíamos concretar. Ahora, bueno, estamos tratando de llevarlo a cabo con la municipalidad, las nuevas autoridades y con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Lo vemos muy bien, creo que es un proyecto que Río Cuarto lo necesita, que va a ser de un apoyo importante para todo el sector industria principalmente, y bueno, se van a desarrollar, generar nuevos puestos de trabajo, o sea que vemos como una alternativa importante que esto se concrete. ¿Una de las características principales tiene que ver con la generación de instancias de capacitación? Sí, esto comienza en una primera etapa, capacitar al personal de las industrias, un apoyo en el centro tecnológico, un apoyo a las industrias para que puedan mejorar su tecnología, capacitar en nuevas técnicas y bueno, eso nos va a hacer más eficientes, generar más puestos de trabajo, que las empresas se agranden, bueno, ese es un poco el objetivo. Y además de la municipalidad y de la universidad, ¿qué otros sectores, qué otras industrias están participando? Bueno, la verdad que se han sumado todos los sectores, por ejemplo, UOM, CGT local, se nos está sumando la provincia también, o sea que creo que todos los sectores han visto que esto es algo importante y tenemos el apoyo de todos los sectores realmente.